página de la historia del interior del país. En esta oportunidad desde el Teatro Politeama de Canelones, en vivo a través de Cardinal TV, los canales locales de los cables del interior del país y demás medios de comunicación que retransmiten la señal. Continuamos apostando desde la Cámara Uruguaya de Televisión para abonados a una instancia democrática que encuentra en un mismo ámbito posiciones opuestas, generando un nuevo debate de ideas de cara al referéndum obligatorio del próximo 27 de marzo, que pondrá a consideración de la ciudadanía la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración. La ven en imágenes, me acompaña la periodista comunicadora Evelyn Díaz, de Canelones Capital TV, del cable Canelones Digital. Buenas noches, Evelyn. Muy buenas noches para todos. Para mí es un placer estar aquí compartiendo esta instancia junto a ustedes. Por supuesto, el agradecimiento para CUTA y para Canelones Digital por darme la posibilidad de estar aquí esta noche. Bueno, y vamos a presentar a los protagonistas del debate, los senadores Mario Vergara del Frente Amplio. Buenas noches, senador Vergara. Un gusto estar con ustedes y con toda la audiencia. Y el senador Gustavo Penadez del Partido Nacional. Bienvenido, senador Penadez. ¿Qué tal? Un placer estar con ustedes. Bueno, Evelyn, y hablamos además y agradecemos a la Intendencia de Canelones, a su intendente Yamandu Orsi, por poner a disposición las instalaciones del Teatro Politeama y a la dirección y todo el equipo del teatro por el apoyo técnico y logístico para la emisión del debate. Si te parece, vemos, explicamos cómo será justamente el formato de este debate. Bien, Fernando, entonces el debate contará con una introducción por parte de los senadores debatientes, donde habrá una exposición general sobre el referéndum, luego expondrán sobre las temáticas elegidas de común acuerdo entre las partes. Cada senador propuso dos temas y se sortió el orden en que expondrán los mismos y quienes comenzarán las exposiciones. Luego de las exposiciones iniciales, cuyo orden también fue sorteado, comenzará el desarrollo de los ejes temáticos. Educación, propuesto por el senador Gustavo Penadez. Vivienda, propuesto por el senador Mario Vergara. Seguridad, propuesto por el senador Gustavo Penadez. Y libertad financiera, propuesto por el senador Mario Vergara. En cuanto a los tiempos de exposición, los debatientes tendrán 4 minutos cada uno para el mensaje inicial, 4 minutos para cada eje temático y 2 réplicas de 1 minuto cada una, donde podrán intercambiar y contestar las exposiciones. Una vez culminadas las intervenciones exponiendo sobre los ejes temáticos del debate, los senadores tendrán la posibilidad de un mensaje final de 3 minutos cada uno, cuyo orden también fue sorteado junto a los comandos de campaña. Todo dispuesto entonces para comenzar a escuchar las propuestas de los senadores Mario Vergara del Frente Amplio y Gustavo Penadez del Partido Nacional, que comenzará exponiendo sobre qué votar el 27 de marzo. Muchas gracias, Evelyn. Y bueno, justamente dando inicio a las exposiciones de los senadores, presentamos el mensaje inicial incorporado al formato de común acuerdo entre los comandos de campaña como introducción al debate antes de comenzar con el desarrollo de los ejes temáticos. Bueno, tiene sus 4 minutos de exposición para este mensaje inicial el senador Gustavo Penadez. Adelante, senador. Buenas noches. En noviembre del año 2019, realizado el balotaje, 5 partidos políticos que habían constituido un gobierno de coalición encabezado por Luis Lacalle Pou ganan las elecciones y obtienen la confianza de la ciudadanía para hacerse cargo del gobierno por los próximos 5 años. Durante el transcurso de toda la campaña electoral y mucho antes aún, se había hablado por parte de los partidos políticos, del actual presidente de la República, y estaba consagrado en el programa de gobierno que en caso de contar con la confianza de la mayoría de los uruguayos, 1.200.000 uruguayos dieron esa mayoría, se iba a proceder a promover la redacción y votación de una ley de urgente consideración en la cual estuvieran incluidos los temas centrales que para ese gobierno de coalición que recién se encargaba de los destinos, de la conducción de los destinos del país, tenían la vigencia correspondiente. Fue así entonces que el gobierno, ya de antemano, antes de asumir, puso a consideración de la ciudadanía el propio texto de la ley de urgente consideración. La gente lo conoció antes de que el presidente Lacalle Pou fuera presidente a partir del 1 de marzo del 2020. Y ahí estaba estampado los principales conceptos del compromiso preelectoral que el gobierno de coalición se encargaría de llevar adelante en caso de ganar. En ese sentido, entonces,
A partir del 1 de marzo, el gobierno comenzó a transitar el cumplimiento estricto de lo que era ese compromiso asumido con la ciudadanía. Fue así entonces que a partir del 13 de marzo, cuando el mundo entero se vio sacudido y el Uruguay también por la llegada del COVID, a pesar de esa llegada del COVID, el gobierno insistió sobre la necesidad de trabajar una ley de urgente consideración que tuviera los temas que entendía eran la columna vertebral de su programa de gobierno. Y así fue entonces que fue remitido al Parlamento Nacional esa ley, una ley que contó y terminó siendo sancionada con 476 artículos y una ley cuyo eje central, cuya preocupación primaria es la de la promoción, la del respeto irrestricto y esencialmente la de cumplir con el concepto más profundo de libertad. La preocupación que el gobierno ha tenido y tiene está vinculada justamente con la promoción de la libertad. Y la libertad no se puede promover sin que podamos tener una sociedad segura, una sociedad educada, una sociedad libre en el sentido más amplio de esa palabra. Y ese compromiso fue cumplido y esa ley fue sancionada democráticamente. Y no solamente fue sancionada democráticamente, sino que además de los 476 artículos que la contienen, más de la mitad fueron votados por la unanimidad de todos los partidos políticos. Entonces, mal se puede sostener que esta sea una mala ley cuando en realidad todos los partidos políticos, los de la coalición de gobierno y los de la oposición, en más de la mitad de su articulado, fueron votados por todos. En ese sentido, entonces, el gobierno hoy está promoviendo, luego que un conjunto de ciudadanos, también legítimamente, juntaron las firmas para llamar a referéndum, cosa que se desarrollará el próximo 27 de marzo, y ahí se tendrá que definir si 132 artículos serán derogados o no de esa ley, que para el gobierno, repito y reitero, es la columna vertebral de su acción. Lo que en realidad estamos promoviendo con el voto celeste, convocando a la ciudadanía a votar el no, es que se respete la voluntad popular surgida de las elecciones democráticas de noviembre del 19 y la posibilidad de que el gobierno pueda gobernar asumiendo y cumpliendo con los compromisos que obtuvo frente a la ciudadanía. Muchas gracias, senador Penades. Tiene sus 4 minutos para la exposición inicial el senador Mario Vergara. Muy bien, muchas gracias. Bueno, venimos acá a dialogar sobre estos 135 artículos que queremos anular, que queremos erradicar. ¿Por qué? Por 3 cosas. Primero, no solucionan los problemas urgentes de la gente, perjudican a la mayoría de la población y en muchos casos es un retroceso, una vuelta al pasado, una vuelta a recetas que ya fracasaron décadas atrás. La ciudadanía, ustedes, tienen que decidir el 27 de marzo sobre estos artículos y lo tienen que hacer con información, con conocimiento y debatiendo estos argumentos. Es su derecho y es nuestra obligación. No vemos en estos artículos ideas innovadoras que efectivamente apunten a resolver los problemas de la educación, de la vivienda, de la seguridad, del empleo, del desarrollo del campo, y mucho menos cómo lidiar con una situación en donde caen los salarios, caen las jubilaciones, aumentan los impuestos, aumentan las tarifas, aumentan los precios de la canasta familiar. Sí creemos que esta es una forma mala de legislar, de una ley de urgencia donde se trata en menos de 3 meses casi 500 artículos sobre temas tan diversos pero a su vez tan importantes en la vida cotidiana de la gente. Genera un mal antecedente y por eso también es que tenemos que votar sí el próximo 27. Obvio que la ciudadanía no estaba muy informada, eso se lo decía una encuesta al gobierno y el gobierno un poco se sorprendía, pero esto lo dijimos desde el momento en que lo discutimos en el Parlamento. Hacía la carrera prácticamente sin participación ciudadana, sin escuchar demasiado ni a los expertos, a la academia, a los organismos internacionales, a la sociedad civil. Claro que no vamos contra toda la LUC, eso está bien. Vamos contra los 135 artículos que consideramos negativos, porque no solucionan problemas y ni siquiera cumplen con las promesas electorales. En educación, ¿a qué se apunta? A excluir la participación de maestras y profesores.
No hay una reforma, no están los 136 liceos modelos que se prometían. En la vivienda no hay soluciones para los jóvenes que se quieren independizar, para las familias que viven en condiciones precarias. En seguridad tampoco, en libertad y derechos hay retrocesos. Se facilita la evasión de aportes al BPS cuanto más se necesita la protección del BPS en el contexto de la pandemia. No hay nada que apunte a mejorar el Uruguay productivo y su competitividad, ya gravemente afectada por la entrega escandalosa de un monopolio en el puerto de Montevideo de forma inconstitucional, ilegal, perjudicial para la población, abusiva. No hay nada que favorezca el desarrollo rural, por el contrario, se debilita el Instituto Nacional de Colonización. Se le quitan miles de hectáreas y se permite que el colono maneje su predio desde una oficina de Montevideo, violentando el espíritu mismo de la colonización wilsonista que uno tiene en mente. La LUC no es lo que se le prometió a la gente. Y el caso de los combustibles es claro. Se prometió bajar los combustibles. En 2020 el petróleo bajó casi un 20% y sin embargo los combustibles no bajaron ni un peso. Y ahora se especulan las decisiones porque hay un referéndum, hay un cálculo político, porque no quieren mostrar todo lo que esto puede impactar. Es una clara demostración de que parece ser que la mejor manera de defender la LUC es esconderla, es no aplicarla. ¿Será que no es tan buena? Muchas gracias, senador Vergara. Bueno, el agradecimiento a ambos senadores por este mensaje inicial. Si te parece, Evelyn, vamos a la primera pausa. Luego de la misma comenzamos con el desarrollo de los ejes temáticos en este debate desde el Politeama de Canelones, en vivo a través de Cardinal TV, de los canales locales y demás medios de comunicación, en este debate nacional entre los senadores Mario Vergara y Gustavo Penades. Pausa y seguimos. Thank you.
permite beneficiarse a más de 20.000 personas de forma indirecta que cuentan con comercios y servicios en todas las localidades del interior del país. La televisión por cable del interior realiza aportes por más de 40 millones de dólares al año en impuestos que son destinados a educación, salud, desarrollo social y desarrollo del Uruguay entero. Se han creado más de 100 medios de comunicación locales plurales, libres e independientes, enfocados en difundir la cultura, tradiciones, información, deporte y entretenimiento local, lo que permite reflejar la identidad de nuestro interior tan rico y maravilloso. La televisión por cable del interior ha sido responsable de acortar la grieta cultural entre el interior, la capital y el mundo. Por los cables del interior circulan políticos de todos los partidos, todas las sociedades civiles organizadas, instituciones educativas de toda índole y todos los ciudadanos de todas las ciudades, centros poblados o zonas rurales que necesiten expresarse o necesiten cualquier tipo de colaboración. La televisión por cable del interior ha sido pionera en América Latina en ofrecer servicios 100% digitales, permitiendo la llegada de información y contenido mundial y en tiempo real. Para seguir mejorando los servicios y poder brindarle mayor calidad a todos los habitantes del interior del país, hoy más que nunca necesitamos que el Estado permita incorporar Internet a nuestras redes. CUTA, Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. Seguimos entonces con este debate nacional por la ley de urgente consideración y a sugerencia del senador Gustavo Penades trataremos uno de los temas comprendidos justamente en la ley de urgente consideración. En este caso, educación, uno de los más extensos con respecto a artículos impugnados. Bueno, muy bien, todo dispuesto entonces para las exposiciones de los senadores sobre el tema educación. Tiene sus 4 minutos el senador Gustavo Penades. Si hay un tema trascendente para el futuro de nuestro país es el de la educación. Venimos de 15 años en los que no tenemos problema de reconocer que hubo una sustantiva mejora presupuestal en la atención de los recursos que se destinaron a la educación. Pero también debemos de reconocer que son la época en la que se han obtenido los peores resultados. Los peores resultados en cuanto a la formación, en cuanto a la capacitación, en cuanto a la deserción, y esencialmente en cuanto al futuro que le espera a nuestros jóvenes. En ese sentido, entonces, el gobierno creyó y cree la importancia de que en la ley de urgente consideración se contemplaran todos los artículos que permitieran un cambio paulatino de un modelo educativo que no dio resultado. El 30% de los jóvenes hoy son analfabetos funcionales. Solamente 40 de cada 100 terminan la educación secundaria. Uruguay está en los 3 peores lugares de Latinoamérica en cuanto a egreso, mientras que en Chile son más de 80 jóvenes los que terminan, en Uruguay apenas llegan a ser 40. En ese sentido, entonces, para el gobierno de coalición, el eje central de la educación son los jóvenes. La atención está dedicada pura y exclusivamente a los jóvenes. Y en ese sentido esperamos contar con el apoyo de docentes y de todos los actores que están vinculados a la educación para llevar adelante cambios paulatinos que la misma hoy nos exigen tener. En ese sentido, la LUC busca 3 cosas fundamentales: los cambios en la gobernanza, una mayor autonomía en los centros educativos
y el fortalecimiento de la carrera docente a través de la creación de una serie de mecanismos que terminen con el proceso de lograr la carrera universitaria en dicha formación. En ese sentido, entonces, radica ahí el eje central de atención de lo que pretendemos promover y que queremos que no se derogue. No derogar estos artículos es sí volver para atrás. Derogar los artículos vinculados a la educación es sí dar un gran paso de retroceso en lo que aspiramos sea el comienzo de un cambio paulatino que el Uruguay necesita con urgencia para poder atender a la formación de nuestros jóvenes. La LUC no está pensada en contra de los docentes, por el contrario, contamos con los docentes. Pero cada cosa en su lugar. Los sindicatos tienen un rol para cumplir, el rol de representar a los docentes y a los trabajadores. Y eso está garantizado absolutamente. Lo que reclamamos para el sistema político y para el gobierno es la conducción política que la Constitución establece y que establece en la gobernanza de la ANEP. En ese sentido, en donde además está garantizada la representación de los docentes en 2 de los 5 consejeros. Lo que se buscó y se busca es darle mayor ejecutividad, quitar burocracia, quitar enlentecimiento en un funcionamiento que creemos que debe ser mucho más ágil acorde a los tiempos que están hoy transcurriendo. Darle mayor autonomía a los liceos, a las escuelas, a que los directores de los liceos y las escuelas puedan decidir junto a la comunidad educativa. Eso para nosotros es central para también combatir el proceso de desburocratización que todo este sistema debe tener. Y la posibilidad de darle a la formación docente en la más alta estatura y envergadura para poder de esa manera tener la mejor calidad de docentes que nuestro país necesita. Es en ese sentido que se han creado un sistema de becas, es en ese sentido que se creó una comisión que trabaja en la coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura, que recobra el grado rector que debe tener en la conducción educativa, respetando las autonomías. Ahora, autonomía no es sinónimo de independencia, y en eso es que estamos trabajando. Muchas gracias, senador Penades. Tiene sus 4 minutos para exponer sobre el tema educación el senador Mario Vergara. Muy bien, gracias. Coincidimos, estamos ante un tema en donde hay 1 millón de uruguayos y uruguayas involucrados directamente, sus familias, y se juega el futuro del país, claro que sí. Ahora volvemos a decir, en los 135 artículos que queremos impugnar, allí no se solucionan los problemas de la educación, se perjudica a buena parte de la población y se vuelve a viejas recetas ya perimidas, ya fracasadas. ¿Qué es lo que hace esencialmente, qué es lo que está en estos artículos que queremos anular? La eliminación, la erradicación de los consejos, los históricos consejos de primaria, de secundaria y de educación técnica. Consejo de primaria que tenía más de 100 años. Consejo de secundaria que tenía más de 80 años. Bueno, y elimina la obligatoriedad de padres y madres de inscribir a niños y niñas en un centro de enseñanza. ¿Es así que va a mejorar la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes? No creemos que esta sea la forma en que realmente se vaya a mejorar la educación. Hay una vuelta al pasado. Ya la ley de educación del año 72, del ex senador, del doctor Sanguinetti, procuró también la centralización de las decisiones y desconfió de los docentes, hecho que lo llevó en la discusión parlamentaria a enfrentarse con el wilsonismo y el naciente Frente Amplio. No se avanza con desprestigiar la educación pública, son muchos los desafíos, claro que sí. Se hablaba de algunos resultados, ni que hablar que en materia presupuestal habíamos pasado del 3,2 del producto a la educación al 5,1, pero también hubo resultados positivos, todavía insuficientes. No es bueno para nosotros que solo 4 de 10 chiquilines culminen la secundaria. Pero 17 años atrás, esos 4 del 2019 eran 3. O sea, muy mal resultado. Hemos mejorado, tenemos muchos desafíos por delante. Y lo que está claro es que ninguno de estos desafíos se aborda en la ley de urgencia. Falta mucho, pero nada de lo que falta lo hallarán en la LUC. Eliminar los consejos.
En realidad lo que se elimina es la participación docente en primaria, en secundaria y en educación técnica. Se concibe la participación como un problema. Se habla de los sindicatos y los gremios y sus roles. Estos días, ¿no? Esa hidra de 50.000 tentáculos. No creemos que esta propuesta en la LUC agilice las decisiones. De hecho, ha pasado ya un año y medio y no hemos visto ninguna agilización de los procedimientos. Realmente esto es lo que ayuda a sembrar más ofertas universitarias, a que las ceibalitas abran más ventanas al mundo. Y el artículo 127, que elimina la obligatoriedad de inscribir en un centro de enseñanza a hijos e hijas. ¿En qué ayuda esto, señor senador? Acá el riesgo es, y lo vimos en la pandemia, que haya más deserción. No ayuda a eliminar esa obligatoriedad. Está claro que aquí tenemos mucho para decir en cuanto a la falta de proyecto educativo y los recortes presupuestales. Muchas gracias, senador Mario Vergara. Tiene su minuto para responder el senador Gustavo Penades. Quienes miramos para el pasado somos nosotros, pero quienes hablan de que los consejos desconcentrados tienen más de 80 años, el senador Vergara, yo no sé qué es mirar para el pasado. Nosotros nos animamos a pensar en una alternativa moderna, en una alternativa quitando burocracia, en una alternativa en la que los docentes son escuchados. Hay que tener muy mala fe para decir que los docentes no son escuchados a través de la representación en el CODICEN, pero también ante las asambleas técnico-docentes que siguen existiendo en todo el territorio y en todos los órdenes de la educación. Además, insistir sobre la necesidad de que haya cambios y no promoverlos es lo que nos ha pasado en estos 15 años. Nosotros nos animamos a plantear una alternativa que es perfectible, pero que tiene a los jóvenes, a ese muchacho que hoy está pensando en abandonar. El 70% de los jóvenes en el Uruguay cree que la educación que reciben los centros educativos no le va a servir para nada en el futuro. Contra eso tenemos que combatir. El sentido de urgencia es encarar eso ya. Y ese es el objetivo que persigue el gobierno, con la LUC y con mucho más de la LUC. Pero la LUC es central. Gracias, senador Penades. Un minuto, senador Vergara. Senador Penades, me extraña, conociendo su lealtad en esto, que pensar que acusar de mala fe eso se transforme en un argumento. Acá no hay mala fe, acá queremos todos que el proceso educativo mejore y que los chicos y chicas del Uruguay tengan el mejor futuro posible. Ahora, en la LUC no encontramos ninguna visión moderna de la educación. Es un discurso, pero no se plasma en la LUC y mucho menos en los artículos que procuramos derogar. Aquí, para mejorar la educación, hay que contar con los docentes y no ir en contra de la participación docente. Si se eliminan los consejos que se caracterizan por la participación docente, está claro que se ve a esa participación como un problema. Pensemos juntos, claro que sí, políticas de largo plazo, ¿verdad? No con la miopía fiscal de recortar recursos, sino tratar de dar certezas y no incertidumbres. Gracias, senador Vergara. Tiene un minuto para responder el senador Penades. En el pasado intentamos hacer eso. El extinto senador Larrañaga planteó un desafío de convocar un gran acuerdo nacional de educación y lo firmamos. El Frente Amplio después no pudo cumplir con nada porque el Frente Amplio lamentablemente es rehén de los sindicatos en muchos de estos temas. En ese sentido podemos compartir los problemas que existen en la educación. Lo que pasa es que nosotros ante la identificación de esos problemas actuamos. La LUC no es lo único que se está haciendo, pero consideramos que es central para poder atender la situación de emergencia educativa que hoy estamos atravesando. El senador Vergara ha reiterado en dos momentos de su intervención, ha nombrado a Wilson Ferreira Aldunate. Yo les sugeriría que leyendo un poco la historia se daría cuenta que jamás Wilson Ferreira Aldunate estaría cerca de las posiciones que está tratando de defender el senador Vergara en el debate del día de hoy. Gracias, senador. Tiene su minuto, senador Vergara. Bueno, sobre todos estos temas podemos hacer otro debate, con mucho gusto. Y en algunas cosas nos pondremos de acuerdo y en otras no.
pero concentrémonos también en lo que está pasando ahora y en lo que queremos derogar de la LUC, porque ese es el motivo de este debate. Es cierto que no solo la LUC acá, sobre la LUC ya dijimos, eliminar consejos, eliminar la obligatoriedad de inscribir a los chiquilines en el sistema educativo. No vemos cómo eso mejora la educación. Pero además pasan más cosas, como bien dice el senador Penades. Hay una ausencia de un proyecto de educación. Hablan de un proyecto moderno que no lo estamos viendo, ni en la LUC, ni fuera de la LUC. Hay recorte presupuestal en la ANEP, en la universidad, en la UTEC, en la ANI, en las becas. Se hablan de las becas y se han recortado los montos de las becas de los chiquilines. Hay caída salarial de docentes y auxiliares, pérdida de horas. El modelo bareliano de educación como luz del sol para todos, el Uruguay ballista, nuestra sociedad integrada, se construyó con más educación pública, más recursos, más acuerdos y con más estudiantes y docentes involucrados. Gracias, senador Mario Vergara, también al senador Gustavo Penades. Y bueno, cerramos de esta forma, Evelyn, un nuevo bloque, el primer eje temático que fue educación. Seguimos en vivo a través de Cardinal TV, el canal del país, a través, bueno, de los canales locales, de los cables del interior y muchos medios de comunicación que se han unido a esta transmisión de este debate nacional desde el Politeama de Canelones con los senadores Mario Vergara del Frente Amplio y Gustavo Penades del Partido Nacional. Pausa y continuamos. Thank you.
la ley de urgente consideración y es vivienda, otro de los temas de la ley de urgente consideración a abordar en esta instancia a sugerencia del senador Mario Vergara. Artículos referidos al régimen de arrendamiento sin garantía. Muy bien, tiene sus 4 minutos para exponer sobre el tema vivienda el senador Mario Vergara. Adelante. Gracias. Bueno, el gobierno prometió solucionar el tema de la vivienda y terminar con los asentamientos. Y si es como dice el senador Penadez, que la LUC iba a reflejar las promesas electorales, deberíamos encontrar algo sobre el tema de eliminar los asentamientos. Sin embargo, en los 476 artículos de la LUC, ninguno refiere al tema de los asentamientos. Nuevamente, estos artículos que procuramos derogar no solucionan los problemas, ni para el inquilino, ni para el propietario, y además pueden hacer un daño importante para muchas familias. El gobierno plantea que gracias a la LUC ahora se va a poder alquilar sin garantía. Claro que eso no es así, ¿verdad? Ya se podía alquilar sin garantía. 1 de cada 5 arrendamientos en el Uruguay son sin garantía. Se decía, bueno, van a venir los jóvenes del interior que no puedan poner garantía y tendrán la oportunidad. Bueno, si ese es el problema, quizás la forma de abordarlo no era generar lo que genera la LUC acá, que es el desalojo exprés, una forma cruel, despiadada de desalojar en estas situaciones. Se plantean el desalojo exprés, que si uno se atrasa 3 días en el pago, ya puede ser catalogado de moroso. Ya ahí tiene una multa para regularizar, una multa del 60%. Ni la ley de usura soporta esa magnitud. Y comienza un proceso que puede dejar a la familia fuera de su hogar en un mes o mes y medio. Y si encima se demora 1 día en devolver la vivienda, se agrega otra multa de casi 5 meses de alquiler. Realmente es despiadado. Esto va a traer más casos dolorosos de familias en la calle por este mecanismo. Tampoco le resuelve problema a los propietarios. Estoy seguro que los propietarios no quieren un desalojo exprés, quieren un inquilino con garantías. Por lo tanto, la alternativa era fortalecer los sistemas de garantía. ¿Dónde está la preocupación del gobierno en este sentido? Bueno, ¿qué pasó con el presupuesto del Fondo Nacional de Garantías? Pues el gobierno redujo los recursos para el Fondo de Garantías. El gobierno no tiene ideas innovadoras en esto, recorta los recursos, manda el ajuste fiscal. En 2020, el presupuesto de vivienda se redujo en 1.450 millones de pesos. La LUC no soluciona los problemas y el gobierno lo reconoce en su propio plan quinquenal de vivienda, que habla de 3.800 soluciones habitacionales menos que las que se dieron en el gobierno anterior. Recorta el Fondo de Garantía de Alquileres, no desarrolla el Plan Jóvenes, no apoya las cooperativas, no impulsa los convenios con las intendencias, intendencias de todos los colores. En la campaña electoral se prometieron 50.000 nuevas viviendas, pero a la primera de cambio ya la ministra del ramo aclaró que eso no era más que un ejemplo. Por lo tanto, volvemos a decir, ¿qué hay en la LUC que resuelva este tema? Básicamente nada. Y el desalojo exprés es cruel, es despiadado, no soluciona problemas, va a generar situaciones dolorosas para muchas familias. La alternativa para trabajar sobre este tema iba por otro lado. Fortalezcamos los fondos de garantías y los mecanismos de garantía de alquiler. Es lo que le va a servir al inquilino y sin duda es lo que más le sirve al propietario. Gracias, senador Vergara. Bueno, tiene sus 4 minutos el senador Gustavo Penadez. Si el Frente Amplio hubiera hecho algo de lo que acabamos de escuchar durante los 15 años, seguramente la situación de la vivienda estaría mucho mejor que ahora y no hubieran aumentado los asentamientos como aumentaron durante el último gobierno del presidente Vázquez. Ahora, con relación a este tema, vamos a tratar de alejar por un momento el terrorismo verbal que hemos escuchado de generarle miedo a la población y generarle la misma la más absoluta tranquilidad y serenidad. ¿En qué sentido? Se ha dicho de que, y se maneja como concepto
de que el desalojo exprés será la moneda corriente de todo el sistema de alquileres en el país. Lo que nosotros le queremos decir hoy a toda la ciudadanía es que se quede, tenga la más absoluta tranquilidad, que al día de hoy está vigente la ley 14.219, que es la ley de alquileres. Esa ley no se le ha modificado una coma. Esa ley sigue tan vigente hoy como ayer y como mañana. El gobierno entendió que un mecanismo, y entiende que un mecanismo para atender una realidad distinta, es la de promover un mecanismo independiente y diferente, que es el del alquiler sin garantías. Y en ese sentido, en la LUC se promueve esta idea, esta propuesta. Es la única, no. El Ministerio de Vivienda está trabajando sobre un sinnúmero de planes. Vamos recién en el segundo año de gobierno y en el medio de una pandemia que nos ocasionó los daños que todos conocemos. La pregunta que hay que hacer es por qué muchas de estas cosas durante 15 años no se hicieron y ahora se dice que por qué nosotros en 2 años no la estamos haciendo. En ese sentido, la más absoluta tranquilidad, no existe el desalojo exprés para ningún inquilino, ni para el buen pagador, ni para el mal pagador del sistema sin garantía. Todos conocemos, los que alguna vez trabajamos en el sistema judicial, conocemos los mecanismos que prevén las garantías del debido proceso, producto que todo este nuevo mecanismo está garantizado por 2 cosas, el contrato escrito y la participación de la justicia a la hora de la promoción de los desalojos. En ese sentido, entonces, el ciudadano tiene que tener la más absoluta tranquilidad de que aquí no va a haber ni desalojos exprés ni vulneración de derechos de nadie. Es un nuevo mecanismo que pretende beneficiar a los sectores más populares y a los sectores jóvenes de nuestra población. ¿El único? No, no el único. Una herramienta más que la LUC contiene y que entendemos que se debe de promover, que se debe de atender y que se debe de cuidar. ¿Por qué? Porque esencialmente lo que estamos tratando de hacer es estimular el mercado inmobiliario para que a través de este nuevo mecanismo se puedan volcar al mercado más cantidad de viviendas y en la oferta de más cantidad de viviendas bajen los precios de los alquileres. Y porque además esto también permite el acuerdo entre arrendatario e inquilino a través de un contrato escrito que establece 2 cosas. La posibilidad de alquilar sin garantía. Quien no tiene garantías porque no tiene propiedades, quien no tiene un monto fijo para depositar y congelar en un banco, o quien no tiene una institución de estas que prestan garantías o que otorgan garantías, hoy tiene una sola posibilidad, la irse a vivir un asentamiento. Hoy esta ley defiende mucho más al inquilino que lo que recién se hacía mención cuando se hable que a través de la 14.219 se permite el arrendamiento sin garantía. Aquí los inquilinos tienen muchas más garantías para poder enfrentar su situación. No sirve este mecanismo, se usa el de la 14.219, pero no se puede decir que este no es un mecanismo que trata de buscar por lo menos una alternativa que beneficie a los sectores más populares y a los sectores jóvenes de nuestra sociedad. Muchas gracias, senador Penades. Tiene su minuto para responder el senador Mario Vergara. Bueno, el senador insiste con que la LUC incorpora el alquiler sin garantía. Y vuelvo a decir, 1 de cada 5 alquileres en el Uruguay ya eran sin garantía, porque la garantía no era un requisito legal. En todo caso, es un requisito de mercado. Lo que sí agrega la LUC es el desalojo exprés. Entiendo que no le quieran llamar desalojo exprés, pero nosotros sentimos que es así. En 3 días de atraso, multas usurarias, en 1 mes y algo, la familia fuera de su casa. Para nosotros eso es despiadado, es cruel. No da el tiempo básico para que haya, que la familia pueda encontrar una alternativa habitacional. Se habla de la participación judicial. Pues en este mecanismo, el juez ni siquiera tiene la chance de prorrogar el desalojo en situaciones apremiantes. Así que tampoco eso rige en este caso. Va a generar mucha, mucha tristeza en muchas familias. Gracias, senador Vergara. Tiene su minuto para responder el senador Gustavo Penades. El terrorismo verbal que estamos escuchando realmente es preocupante, proveniendo además de un senador que yo respeto mucho intelectualmente, porque francamente hablar en estos términos de un tema tan delicado como es el de los alquileres, realmente creo que no aporta absolutamente nada. Nosotros tenemos la más absoluta certeza y el televidente tiene que tener la más absoluta tranquilidad que los mecanismos que se están buscando promover
a través del alquiler sin garantías establece la participación del Poder Judicial, la participación de letrados competentes y la posibilidad de la defensa de los descargos y de la presentación de excepciones, que hace que no exista el desalojo exprés. No existe la posibilidad de que una familia pueda ser desalojada en 3 días, siendo buen pagador o siendo mal pagador, ni por la ley de alquileres vigente ni por lo que establece la LUC. Eso no es así. Hay que tener la claridad suficiente y transmitirle serenidad a la gente en el sentido de que este es un mecanismo. Se podrá estar de acuerdo o no, pero lo que no se puede decir es que va a generar terrorismo entre la gente. Gracias, senador Penades. Minuto para el senador Vargas. Dijo que la gente quedaba fuera en 3 días. Queda fuera en 1 mes o 1 mes y medio, si se atrasó 3 días. Es despiadado. Pero tengamos claro que la solución no pasa por tener este mecanismo. No puede ser el argumento de que esto no está mal porque no va a haber. Si no va a haber desalojo exprés, no queremos que haya desalojo exprés, anulémoslo de la ley, saquémoslo de la ley. Eso es lo que nosotros proponemos. Y en todo caso, si hay que trabajar juntos, ¿cómo no? Claro, para ayudar a la gente que no tiene la capacidad económica como para tener garantías, es fortaleciendo los mecanismos colectivos y estatales de garantías, como sí se hizo en los gobiernos del Frente Amplio, en que se fortaleció el Fondo de Garantía de Alquileres. Trabajemos en esa dirección, nos va a encontrar trabajando juntos, pero con el desalojo exprés de ninguna manera. Su minuto, no existe desalojo exprés, la justicia participa de toda la acción y por eso la ciudadanía tiene que tener la más absoluta tranquilidad al respecto. E insisto con la pregunta de hace un momento, yo no entiendo cómo durante 15 años estas cosas no se hicieron y hoy tenemos un grave problema sobre la vivienda, aumentando la cantidad de asentamientos que hay en nuestro país. El gobierno tiene planes para atender todas estas realidades, de eso la ciudadanía tiene que tener la más absoluta tranquilidad. Lo que nosotros estamos enfrentando con la LUC es un modelo distinto que pretende llevar adelante un mecanismo independiente de alquileres, que beneficia a las personas que no tienen la posibilidad de tener una garantía y pueden alquilar una vivienda, que un muchacho del interior que hoy nos está mirando, si viene a estudiar a Montevideo, pueda alquilar un apartamento sin que sus padres tengan que buscar una garantía al respecto. ¿Qué es? Sí, lo que se debe de establecer es que los procesos de desalojo se achican en cuanto al tiempo para justamente estimular el mercado y que esto sea interesante, tanto para el arrendatario como para el arrendador. Pero desalojos exprés no existen. Muchas gracias a ambos senadores. Bueno, seguimos, Evelyn, proponemos una pausa, luego de la misma continuamos en este debate nacional entre los senadores Mario Vergara del Frente Amplio, Gustavo Penades del Partido Nacional desde Canelones, ¿eh? Usted es locataria hoy, Evelyn, aquí. Así que proponemos una pausa luego de la misma. Otro eje temático, seguridad pública. Se viene este debate nacional desde Canelones en vivo a través de Cardinal TV, el canal del país, los cables, los canales de los cables del interior y también los demás medios de comunicación que están retransmitiendo la señal. Ya venimos.
Continuamos entonces con esta instancia de debate en vivo y a sugerencia en esta oportunidad del senador Gustavo Penadez. Uno de los temas que trataremos a continuación será la seguridad pública, los capítulos referidos a normas penales, normas sobre el proceso penal, legislación profesional policial, normas sobre estupefacientes, normas sobre adolescentes privados de libertad y normas sobre gestión de la privación de libertad. Bueno, muy bien, vamos a comenzar entonces con la exposición de este eje temático, tema seguridad pública. Comienza su exposición de 4 minutos el senador Gustavo Penadez. El gobierno de la República se ha fijado, el gobierno de coalición, el presidente Lacalle Pou, se ha fijado con un objetivo: bajar sensiblemente la ola de delitos y las cifras que tenían hoy sacudida la realidad del país en los últimos 15 años del gobierno del Frente Amplio, pero fundamentalmente en la última gestión de gobierno, donde todos los meses la noticia, por el contrario, era que subían los delitos, que subían los homicidios, que subía el narcotráfico. En ese sentido, el gobierno entiende y la coalición entiende que promover estos artículos tienen como objetivo proteger a la ciudadanía, combatir el delito y respaldar a la policía. Ese es el objetivo de estos artículos de seguridad que están incluidos en la LUC, que tienen una integralidad, que la derogación de los artículos que pretenden derogarse atentarían esencialmente contra la labor de la policía. Pregúntese usted, señor televidente, ¿qué mensaje le pasaríamos a la Policía Nacional en el combate que está llevando día a día contra el delito en nuestro país si la ciudadanía decidiese derogar artículos que tienen como objetivo justamente proteger y respaldar la acción frontal en el combate contra el delito? Y las cifras empezaron a dar resultados. Y por supuesto que no todo está bien, pero todo sí está muchísimo mejor que hace un tiempo atrás. Y se han logrado reducciones en los homicidios, en los hurtos, en las rapiñas, en la violencia doméstica, en el abigeato. El respaldo a la acción policial está vinculada justamente a que sienta que el Estado está detrás de ellos para combatir frontalmente el delito. Lo sorpresivo de esta situación está vinculada a lo siguiente: a que durante el gobierno del Frente Amplio se votaron 11 leyes con aumento de penas. Y en la LUC votaron 5 artículos en los que no pretenden derogar, en los cuales también aumentan penas. Lo contradictorio es, por ejemplo, que muchos de los artículos en los cuales aumentan las penas, después deciden que, por ejemplo, muchos de ellos no sean catalogados de gravísimos y que tengan que cumplir la totalidad de la pena en prisión. En el tema menores infractores, lo mismo. La creación de los delitos gravísimos que permiten extender de 5 a 10, a un máximo de 10 años, el proceso de reclusión, de internación de un menor en el INISA para su reeducación, lo que busca justamente es esencialmente proceder a eso, a una reeducación y a una reinserción en nuestra sociedad. Pero el gobierno tiene claro lo siguiente: que un delincuente que cometa homicidios, secuestros, violaciones, acoso sexual, rapiña con violencia, delitos, homicidios especialmente agravados, deben de ser castigados y deben de ser recluidos. No participamos de la teoría de que porque las cárceles tienen un problema de sobrepoblación, no se deben de meter más delincuentes adentro de la cárcel. Nosotros, entre la sociedad, la inmensa mayoría de la sociedad honesta y el combate frontal a la delincuencia poniendo a los mismos en prisión, vamos a seguir ese camino, respetando, por supuesto, la ley, respetando lo dicho por la justicia y establecido por la justicia, pero esencialmente respaldando la acción policial que nos permita enfrentar un flagelo en el que, por suerte, los datos comienzan a dar una incipiente esperanza de que comienzan a revertirse y a disminuir en todo el país. Hay departamentos en el interior del país donde muchos de estos delitos se han reducido en más de un 60%. Eso lo saben quienes viven en esos departamentos, quienes se ven beneficiados por esas normas. Por eso entendemos central que estos artículos no sean derogados. Gracias, senador Penadez. Tiene sus 4 minutos sobre seguridad pública el senador Mario Vergara. Bien, nuevamente decimos que los artículos que procuramos derogar, anular en el tema de seguridad, no solucionan
ni contribuyen a solucionar el tema de la seguridad, perjudican a muchas situaciones y a una buena parte de la población, y nuevamente se recurre a recetas ya fracasadas. Obviamente la seguridad es un problema real, es un problema grave. Tenemos que trabajar para mejorar porque trastoca la vida cotidiana de la gente. Pero trabajemos y pongamos el esfuerzo por construir soluciones efectivas, sin demagogias. La crisis de seguridad en el país viene acumulada desde hace décadas. El propio ministro Mieres decía que la escalada arrancó en los gobiernos blancos y colorados desde la mitad de los 80. Por supuesto que se viene continuando y también sucedió en los gobiernos del Frente Amplio. Es un problema estructural. Ahora, el gobierno nos quiere convencer de que la baja de delitos es gracias a la LUC. Y eso no es así. Los delitos empezaron a bajar en marzo del 2020, cuando empieza a operar la pandemia en el país. Bajaron los delitos por la pandemia acá y en las otras partes del mundo. En marzo del 2020 ni siquiera estaba el proyecto de LUC en el Parlamento. Se aprobó la LUC 4 meses después. Se empezó a implementar aún mucho después. No hay forma de asignar a la LUC esta caída de delitos, sino a la caída de la movilidad. Y basta con ver además cuáles son los delitos que caen y cuáles no. En 7 departamentos, incluyendo Montevideo, no ha habido baja de delitos. En violencia doméstica, contrariamente a lo que dice el señor Penades, no ha habido una menor cantidad de denuncias. Nosotros no creemos, como dijo el ministro Heber, y bueno, no lo dijo el señor Penades, pero que ya la situación, poco menos, que ya está resuelta, que ya podemos salir a la calle con la cartera y sin miedo. No nos parece que esa visión triunfalista sea un buen consejero. No vivimos en un país mucho más seguro ni menos violento, y la gente lo sabe. No vamos contra todos los artículos de la LUC en seguridad. 117 artículos tiene la sección de seguridad. Nosotros vamos contra los 33 que consideramos negativos. Y me concentro en 3 puntos. Legítima defensa, el aumento inconsistente de las penas y el tema del respaldo al accionar policial. La legítima defensa ya existía, no la pone la LUC. Y estamos todos de acuerdo que si alguien entra en el hogar y hay riesgo de vida y hay riesgo de agresión física, tiene que aplicarse la legítima defensa. La LUC lo que agrega es que se aplique con relación a los bienes materiales cuando no hay riesgo de agresión física. Nos parece un despropósito que la respuesta al hurto sea posiblemente el asesinato y que el marco legal lo avale. Nos parece una desproporción. Estoy seguro que la sensibilidad de la sociedad uruguaya puede acompañar esta idea. La responsabilidad de la seguridad es del Estado. No queremos ver a los vecinos a los balazos por las azoteas y los alambrados. En materia de aumento de penas, bien decía el senador Penades, nosotros votamos aumento de pena de violación, de abuso sexual, de temas de narcotráfico y de lavado de dinero, delitos de cuello blanco. Pero nos parece excesivo lo que fue sobre todo con la gente más vulnerable, la del narcomenudeo, la Donna Summer, que tiene casi la misma pena por manejar 50 gramos de marihuana que el gran narcotraficante que traficaba toneladas de cocaína. La situación carcelaria se agrava porque se llena con estos presos. Por supuesto que tienen que estar presos todos los delitos que manejaba el senador. Pero los del narcomenudeo, estas situaciones nos parece que no ayudan y agravan el tema carcelario. Gracias, senador Vergara. Tienes 1 minuto para responder el senador Penades. La LUC hace casi 2 años que está vigente. Ninguno de los temas que relata el senador Vergara sucedieron. No se andan a los balazos por los barrios, no se ha matado a nadie en la presunta legítima defensa en forma desproporcionada, ni mucho menos. Al contrario, han disminuido todas esas tasas. Hablar de que estamos tirando campanas al vuelo con relación al éxito del combate al delito no es así, pero estamos mucho mejor, porque durante el gobierno del Frente Amplio esta realidad era mucho peor, y durante 15 años no se adoptaron medidas esenciales, esencialmente la fundamental. ¿Saben cuál es? El respaldo a la policía. Ese es el elemento central. Es verdad que en marzo del 2020 no estaba todavía vigente la LUC. Pero el presidente Lacalle Pou y el ministro Larrañaga convocaron a los jefes de policía de todo el país
y les dieron claras instrucciones de lo que había que hacer. E inmediatamente eso comenzó a dar resultado. Así que entonces eso, la voluntad de un gobierno que combate frontalmente al delito y una ley que establece una serie de penas y de medidas son fundamentales para seguir combatiendo con éxito como se está haciendo hasta ahora. Su minuto, senador Vergara. Hay que informarse más. Claro que ha habido gente muerta en circunstancias de legítima defensa muy cuestionables. ¿Okay? Ayer nomás hubo una persona que anduvo a los balazos con dos peones que estaban preparándose para fumigar un predio. O se disparó a 50 metros a alguien que estaba robando una oveja o se disparó a alguien que estaba arreglando cables en la casa del vecino. O sea, ya ha habido situaciones que lamentar. La situación carcelaria es cada vez más grave. Hoy aumentaron 3.000 personas privadas de libertad en un año y hoy el ministro no puede explicar por qué se le escapa a un preso o cómo, no puede explicar por qué un recluso está secuestrado y torturado durante más de un mes en una cárcel. Y en cuanto al respaldo policial, ahí sí reivindico lo que se hizo durante los gobiernos del Frente Amplio. Porque antes la policía salía a patrullar con uniformes que en vez de azules eran grises, armas sin balas, con chalecos vencidos y con salarios de hambre, sin tecnología, sin infraestructura. Todo eso mejoró en los gobiernos anteriores y ahora los salarios vuelven a caer, los chalecos vencidos no se están reponiendo, etc. Muy bien. Senador Benavides, su minuto. No, dejaba para el final el tema de la disminución de los delitos como consecuencia de la disminución de la movilidad. Eso no es así. Hay estudios que así lo demuestran, y no solamente estudios, datos. En Brasil los delitos en el año 2020 crecieron un 5%, en la Argentina un 3%, en Ecuador un 14%, en Estados Unidos un 27%, en España, en Madrid un 18% y en Chile un 33%. En Uruguay cayeron el 16%. Y en esos países hubo cuarentena obligatoria, como la que quería imponer el senador Vergara y el Frente Amplio en el Uruguay, y por suerte no se impuso para bien de la población. Lo paradigmático de esto es ver o sentir lo central. El gobierno de coalición, el presidente Lacalle Pou, respalda la acción de la policía. Situaciones que todos lamentamos han sucedido siempre. No son novedosas ni son causales de la LUC. Muy por el contrario, las que hacía referencia el senador Vergara sucedieron también y mucho más durante el gobierno del Frente Amplio que ahora. Senador Vergara, su minuto. Para respaldar a la policía, no le bajen los salarios y renueven los chalecos vencidos, para empezar. Los delitos están subiendo, lamentablemente, a medida que la movilidad vuelve. Los delitos son más altos en el último trimestre del 2021 de lo que eran en el trimestre previo a la LUC. Por lo tanto, creo que eso habla por sí mismo. Los 33 artículos que queremos anular, derogar, no mejoran la seguridad, la empeoran. Eliminan garantías básicas para la ciudadanía. Basta ver el informe que hoy distribuyó el Instituto de Derechos Humanos con respecto a más de 100 denuncias de defensores públicos sobre abusos de la actividad de los malos policías, porque la inmensa mayoría de los policías actúa dentro de las normas. Se incentiva la justicia por mano propia. Se pone el valor de la propiedad por encima de la vida. Se crea una situación gravísima en el sistema carcelario que después va a traer más problemas de seguridad a la sociedad y se debilita la dignificación y la profesionalización de la policía. Debemos derogar estos mamarrachos jurídicos, las medidas que van en contra de la profesionalización de la policía y las penas cuando son desproporcionadas con el débil y suaves con el crimen organizado. Muchas gracias, senadores. Bueno, de esta forma expusimos sobre el tema seguridad. Bueno, Evelyn, nueva pausa luego de la misma. Bueno, vamos a abordar el tema libertad financiera. Seguimos en vivo desde el Teatro Politeama de Canelones a través de Cardinal TV, el canal del país, con la transmisión también de los canales locales, de los cables del interior y demás medios de comunicación que retransmiten este debate nacional. Pausa y continuamos.
momento a sugerencia del senador Mario Vergara, abordaremos el tema libertad financiera. Los artículos, justamente, opción a favor del trabajador, opción para el cobro de honorarios profesionales, opción del medio de pago para proveedores del Estado, restricción al uso de efectivo para ciertos pagos, derogación de artículos de la ley número 19.210 y procedimientos de debida diligencia. Muchas gracias, Evelyn. Vamos a comenzar entonces con la exposición. Tiene sus 4 minutos sobre el tema de libertad financiera el senador Mario Vergara. Bien, el capítulo se llama libertad financiera, pero en nuestra perspectiva, si algo no promueve es la libertad financiera, por lo menos para la inmensa mayoría de la población. La LUC en este terreno no soluciona problemas, perjudica a la mayoría de la ciudadanía y beneficia a unos pocos. La inclusión fue una estrategia que permitió expandir el uso de medios electrónicos, que permitió que miles y miles de trabajadores y trabajadoras accedieran a cuentas gratuitas, a servicios financieros gratuitos. Entre otras cosas, un elemento era la necesidad de pagar salarios con medios electrónicos. Eso da más transparencia, más información, más eficiencia, menos costos, más seguridad, todas las ventajas. Ahora la LUC permite volver a pagar salarios en efectivo. No sabemos por qué. En realidad se habla de la elección a favor del trabajador, diciendo algo así como que, bueno, en el momento de iniciar la relación laboral, que negocien libremente trabajador y empleador. ¿Cómo pagar? ¿Alguien puede pensar realmente que en ese momento en donde un trabajador, una trabajadora está consiguiendo su trabajo, tiene margen de negociación como para discutir con el empleador que le está dando ese trabajo cómo pagar? Esa libertad no es tal. Y en realidad pierde libertad el trabajador porque antes sí elegía si cobraba en una cuenta bancaria, si cobraba con tarjetas no bancarias, etc. ¿La libertad para quién es? Para el mal empleador. Porque los buenos empleadores van a seguir pagando con medios electrónicos. Pero ¿cuál es la única ventaja de pagar en efectivo? Ventaja, entre comillas, que facilita la evasión. Facilita la evasión de impuestos y los aportes a la seguridad social. Y un puesto de trabajo sin aportes a la seguridad social es un puesto de trabajo informal que le quita derechos al trabajador. Porque un trabajador informal no genera derechos jubilatorios, no genera derechos de elegir el sistema de salud, no tiene acceso al seguro de paro. Fíjense lo que pasó en la pandemia. Cientos de miles de trabajadores tuvieron dificultades de un día para el otro. Los trabajadores formales tuvieron acceso al sistema de pagos de manera casi inmediata. Los informales estuvieron penando más de un año para que les tiraran 1.200 pesos. El otro punto que realmente nos parece muy negativo y volvemos a preguntar, ¿libertad para quién? ¿Para quién se gobierna? ¿Para quién se legisla? Es que antes, con la ley de inclusión financiera, se limitaba en unos 5 o 6 mil dólares los pagos en efectivo. Ahora, con la LUC, se puede pagar en efectivo el equivalente a 120 mil dólares. En efectivo, en billetes. España, por ejemplo, acaba de bajar de 2.500 a 1.000 euros el pago en efectivo. Pues la LUC sube de 6.000 a 120 mil. Y nos volvemos a preguntar, ¿para quién es esto? ¿Para quién se legisla? ¿Qué uruguayo, qué uruguaya tiene 100 mil dólares abajo del colchón, deseoso de ejercer su libertad financiera, yendo a hacer una compra, no sé, de un auto de alta gama, con 100 mil dólares en billetes de 20? ¿De quién estamos hablando? ¿Para quién se está legislando? ¿Para quién es esa libertad financiera? Seguramente para la inmensa mayoría de la población no es. Gracias, senador Vergara. Tiene sus 4 minutos el senador Gustavo Penades. Lo que la LUC aquí hace es darle libertad al trabajador. El sistema sigue funcionando y sigue funcionando tal cual está establecido en la ley. O sea, no hay problema. Quien quiera cobrar con el mecanismo anterior, su salario no va a tener problema. Quien lo quiera empezar a cobrar en efectivo tampoco lo va a tener. Asociar esto con la evasión, asociar esto con la ilegalidad, por lo menos ofende. Y más cuando los datos están empezando a dar todo lo contrario.
están empezando a dar que durante el gobierno del presidente Lacalle Pou la informalidad está cayendo y se encuentra ya por debajo que durante el último año de gobierno del Frente Amplio. Lo increíble es sostener que el objetivo que busca el gobierno es perjudicar a la gente. El objetivo que busca el gobierno es ayudar a la gente. Porque esto, cuando se armó desde Montevideo. Ahora, quien nos está mirando desde una ciudad del interior o de un pueblo del interior en donde no hay un banco, donde no hay un cajero, me va a entender cuál fue la idea de terminar con la obligatoriedad. Pasar del debe al podrá. Pero esencialmente, además, esto, tenerlo muy presente a la hora de entender que el objetivo que se tenía y que se tiene justamente es poderle dar más libertad al ciudadano. Realmente, asociar esto con evasión, asociar esto con ilegalidad, y proveniendo de alguien que fue ministro de Economía y presidente del Banco Central y que tuvo gran responsabilidad en la conducción económica del país, la que dejó 400.000 informales al inicio del actual gobierno cuando empezó la pandemia, habla entonces, que nos venga a hablar de formalidad en este momento, por lo menos sorprende. En ese sentido, tenemos que tener claro que lo que se busca esencialmente es ayudar a la población. De la misma manera en el manejo de los recursos que se permitieron a la Luque elevarlos a $120.000. ¿Quién o en qué momento alguien no vivió que fue a comprar un tractor viejo y tuvo que ir a abrir una cuenta bancaria para que le dieran una letra de cambio para pagar $5.000? Nosotros entendíamos, y justamente esto no tiene una razón antojadiza, responde justamente a criterios internacionales que fijan en más o menos $100.000 los criterios por los cuales no se puede hablar ni siquiera de lavado de activos. Así que entonces el televidente tiene que tener la más absoluta tranquilidad que lo que busca en este caso la LUC es ayudar, es privilegiar, es darle más libertad a los ciudadanos. Y en ese sentido, también lo que no se condice con el relato es que en los últimos días se han conocido cifras que establecen que el Banco República ha aumentado la cantidad de cuentas en un 60% justamente de cuentas por salarios y que los bancos privados están diciendo de que han aumentado más de un 40% también la posibilidad de aperturas de cuentas que están relacionadas a los salarios. O sea, la gente sigue decidiendo el cobrar por el sistema bancario y no tiene nada de malo. Saludamos que esa sea la decisión. Ahora, quien tenía la posibilidad de cobrarlo en ventanilla lo va a poder hacer también. Y además de eso, hablar de que esto fomenta la evasión es no conocer los controles que desde el Estado se realizan y la posibilidad que el trabajador tiene de realizar las denuncias pertinentes ante el Banco de Previsión Social o el Ministerio de Trabajo de Seguridad Social a la hora de algún tipo de incumplimiento del empleador. Así que entonces, no le quitemos, no generemos alarma, que es lo que sistemáticamente se ha querido hacer en el transcurso de este debate, la generación de alarma pública sobre temas que la ley vigente desde hace 19 meses no ha generado ni uno solo. No hay una sola denuncia de incumplimientos ni en el Ministerio de Trabajo ni en el Banco de Previsión Social. Gracias, senador Penades. Tiene su minuto para responder el senador Mario Vergara. Primero, un dato del pasado. La informalidad en los 90 era casi el doble de la que fue al final de los gobiernos del Frente Amplio. En segundo lugar, la persona que cobraba un salario en el medio rural, alejado de un cajero, de un banco, esa obligatoriedad del pago en medios electrónicos estaba exceptuada. O sea, ya la ley de inclusión financiera preveía que esa gente podía cobrar en efectivo por las dificultades de hacerse del efectivo en un orden de 2 o 3 kilómetros. En tercer lugar, el ejemplo del tractor de $5.000 se podía pagar en efectivo. Ahora, ¿cómo se explica llevar de 5 a 120 mil? Nosotros dialogamos durante la discusión de la ley la posibilidad de subir un poco esto a $10.000 quizás. Y quizás lo hubiéramos apoyado, pero 100, 110, 120 mil dólares es absolutamente desproporcionado y dificulta enormemente los controles de los flujos financieros y por lo tanto se facilitan los mecanismos de evasión y de lavado. Gracias, senador. Tiene su minuto el senador Gustavo Penades. Eso no ha sucedido. El Uruguay no ha estado ni está en ninguna lista gris.
no ha estado comprometida la seriedad ni en la anterior administración ni en esta. En la anterior administración sí, lamentablemente ante la denuncia de la República Argentina, los socios ideológicos del Frente Amplio que denunciaron el Uruguay nos pusieron en una situación muy complicada en la OCDE. Pero realmente lo que tenemos que generar es la tranquilidad de que a través de los organismos de contralor, a través de los mecanismos que tenemos por delante para controlar, se controla. Ahora, vamos a recordar también que durante esos controles a los que hablaba el senador Vergara, vino un argentino, se compró medio cerro en Maldonado, trajo 14 autos de alta gama, abrió cuanta cuenta y cuanto cofre había con dinero ilegal y en el Banco Central, en el Ministerio de Economía y en ninguna de las instituciones financieras que gobernaba el Frente Amplio sonó ni una sola chicharra de alarma. Así que los sistemas pueden ser perfectamente perfectibles, pero en este caso, ley, en ese caso, fracasaron. Fue antes de la ley. Senador Vergara, su minuto. Ah, no me acordaba que tenía un minuto más. Okay. Ese caso que el senador maneja, primero, justamente, no pasaba por el sistema bancario y el sistema de controles, sino que se ponían cofres. Y ahora, con este nuevo marco en donde se puede manejar en efectivo $120,000, le sería aún más fácil, ¿sí? Pero además ese caso, vuelvo a decir, ocurrió antes de que se pusieran en el marco legal, de que se aplicara en el marco legal los límites para el manejo del efectivo. Nosotros volvemos a plantear que no entendemos. No es cierto que el trabajador que quiera seguir cobrando con medios electrónicos lo va a poder hacer. Llegado el caso va a tener que volver a negociar con su empleador y el poder de negociación no es el mismo. No es el mismo y por lo tanto un buen empleador seguramente va a seguir manteniendo el medio electrónico. Los otros seguramente no. Su minuto, senador Penales. Lo que no se condice con la realidad es que han aumentado justamente la cantidad de cuentas bancarias que están vinculadas a los salarios, tanto en el Banco de la República como en las instituciones financieras a partir de la vigencia de la LUC. No, o sea que el problema... No, estos datos están... Señor senador, estos datos están vinculados a estos últimos reportes. En el año 2021 se siguieron aumentando las cuentas bancarias que están relacionadas con el salario. Así que las profecías terroríficas que hemos escuchado durante todo el transcurso del debate del senador Vergara, aquí tampoco se han cumplido. Hace 19 meses que la LUC está vigente. Ninguna de las cosas que el senador Vergara ha dicho que iban a suceder, sucedieron. Por eso la ciudadanía tiene que tener la más absoluta tranquilidad, que la LUC, en ese sentido, le brinda las más absolutas garantías a todos los ciudadanos en cuanto, en este caso, a la defensa de los trabajadores, a la defensa de los empresarios, en definitiva, a la defensa de la libertad. Muchas gracias a ambos senadores. Bueno, de esta forma cerramos los ejes temáticos de este debate entre los senadores Mario Vergara y Gustavo Penades. Evelyn, llega el momento de los mensajes finales. Exactamente, Fernando. Hemos llegado a la instancia final de este debate de ideas. Recordamos que el orden en que brindarán sus mensajes finales los senadores ha sido sorteado en conjunto con los respectivos comandos de campaña. Tiene sus 3 minutos para el mensaje final el senador Mario Vergara. Gracias. Bueno, la LUC no fue fruto de un diálogo democrático profundo, ni de la búsqueda de acuerdos reales, profundos, y los temas son muy importantes. Reitero, no vamos contra toda la LUC, vamos contra los 135 artículos que consideramos más negativos, que no solucionan problemas, que perjudican a las mayorías y que en muchos casos son viejas recetas ya fracasadas. Nosotros no somos agoreros del desastre, ¿sí? Pero muchas de las cosas que sí decimos que están pasando y la gente lo sabe. No hay por qué estar de acuerdo en todo a favor o en contra de los 135 artículos. Es un referéndum complejo. Son muchos temas, demasiados para una ley de urgencia. Y la gente genuinamente puede decir, bueno, no me gustan estos artículos, pero quizá alguno no lo veo mal o al revés. Pero llegado el caso del 27 de marzo, cada ciudadano, cada ciudadana tiene que sintetizar su voto en un sí o en un no. Y nosotros estamos convencidos de que aún en ese caso de esa diversidad de opiniones, la síntesis tiene que ser el sí por derogar y anular estos 135 artículos. Tenemos un contexto en el que se da el referéndum, contexto de caída de salarios, de caída de jubilaciones, contexto de suba de impuestos, contexto de suba de tarifas, de suba desproporcionada
de las tarifas del combustible, de la suba de los precios de la canasta familiar de manera sistemática y permanente, del retaseo de derechos y de retrocesos en la equidad. El gobierno se molesta porque hay un referéndum. Dice que es un palo en la rueda. Sin embargo, para nosotros, el referéndum es la expresión de la ciudadanía. Y vale recordar las palabras del primer oriental, ¿verdad? Que su autoridad emanaba del pueblo y cesaba ante la presencia soberana del mismo. Así concebimos este referéndum, que la gente se exprese sobre temas tan relevantes que le afectan su vida cotidiana. El próximo 24 jugamos contra Perú y ese día todos somos celestes. Pero el 27 de marzo en el referéndum, ahí no. Ahí queremos que la ciudadanía mayoritariamente apoye el voto rosado por el sí a la derogación de estos artículos que, reitero, no solucionan los problemas de la gente, perjudican en muchos casos a la mayoría de la población y apela a recetas viejas, ya fracasadas, ya perimidas. El sí, el 27 de marzo, es lo que le conviene al Uruguay, es lo que le conviene a su gente. Gracias, senador. Cerrando el debate, tiene sus 3 minutos para el mensaje final el senador Gustavo Penades. La LUC se está defendiendo sola con los resultados, y los resultados son positivos, de un gobierno que ha tenido que atravesar desafíos impensados como los de la pandemia. En el transcurso de todo el debate he escuchado una serie de sentencias que me hicieron acordar a las mismas sentencias que emitían cuando estábamos en el peor momento de la pandemia. Y la situación es la misma. Ninguna se cumplieron. Las autoprofecías que escuchamos sobre la pandemia y las autoprofecías que estamos escuchando sobre la LUC, la población tiene que tener la más absoluta tranquilidad que el gobierno de coalición encabezado por el presidente Lacalle Pou está al mando de un gobierno en el que comienzan a haber resultados esperanzadores después de haber vivido una crisis como no recordaba otro en la historia de la humanidad. Las cifras comienzan a dar, no solamente en materia económica, en disminución de la pobreza, en el crecimiento económico del país, en las inversiones, en la caída de los delitos, en la confianza que los uruguayos tienen. El 75% de los uruguayos entiende que la pandemia fue bien manejada por parte del gobierno de coalición del presidente Lacalle Pou. El 52% de la población entiende que este ha sido un gobierno y es un gobierno que está haciendo las cosas bien. Ese es un respaldo que el gobierno necesita ver en las urnas el próximo domingo 27. ¿Para qué? Para poder continuar seguir gobernando, para seguir cumpliendo con los compromisos preelectorales que asumimos y que más de 1.200.000 uruguayos acompañaron con su voto. De eso se trata lo del domingo 27. De eso se trata, de darle al gobierno las herramientas para poder construir la transformación que el Uruguay necesita. Hemos escuchado aquí de quienes estuvieron en el gobierno durante 15 años cosas que en 15 años ellos no pudieron cumplir y nos las están exigiendo a nosotros con 2 años de gestión y con una pandemia de por medio. Lo que nosotros le queremos transmitir a la gente es serenidad, es tranquilidad. Hay un gobierno que está a cargo, un gobierno que tiene las cosas claras, que tiene un proyecto hacia dónde direccionar el desarrollo del Uruguay, el desarrollo social, el desarrollo económico, la inserción internacional, el combate a la delincuencia. Ese gobierno tiene las cosas claras y se las dijo a la población. El presidente Lacalle Pou recorrió 1.000.000 veces todo el territorio nacional anunciando lo que iba a hacer. Para nosotros no corre como te digo una cosa, te digo la otra. Para nosotros la palabra vale. Para nosotros los compromisos asumidos son los que pretendemos cumplir y somos los que le estamos pidiendo a la población que acompañe votando celeste el próximo domingo 27 de marzo. Coincidimos con el senador Vergara. El 24 vamos todos por la celeste y el 27 vamos todos por la celeste también. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, senador. Muy bien, Evelyn, de esta forma vamos llegando al final. Primero el agradecimiento a ambos senadores por lo que ha sido este debate nacional y bueno, todos los ejes temáticos y los mensajes. Así que bueno, muchas gracias a los senadores también. Finalizando el debate entre los senadores Mario Vergara y Gustavo Penades, reiteramos el agradecimiento a la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados por la organización del debate, a Cardinal TV por la producción y transmisión del mismo,
a la Intendencia de Canelones por las instalaciones y apoyo técnico del Teatro Politeama, a los senadores por la confianza, a los comandos de campaña por la coordinación, que esperamos haya contribuido a la mayor información pública de cara al referéndum del próximo 27 de marzo, y a los canales locales de los cables del interior y demás medios de comunicación que han retransmitido este debate. En nombre de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, muchas gracias a todos.